Conversamos con Daniel Garrido. Daniel Garrido es una persona bastante conocedora del mundo del videojuego, pero también del arte, de la música y de efectos. Pudiésemos hablar a una técnica interesante que es la técnica de pixel art, de la cual vamos a hablar ahora. También vamos a hablar un poco más sobre el tema de las músicas, los sonidos de algunos videojuegos, cuál ha sido su experiencia, por qué es tan importante dentro de lo que es la creación de un videojuego y qué tanto podemos hacer en Venezuela también para desarrollar nuestro propio banda sonora o efectos musicales dentro de los juegos que hagamos acá en el país. Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, sí, o sea, me dedico un poco a eso, a lo que es el pixel art, que es como se usaban las gráficas antes en los juegos antiguos, o sea, lo que era el Mario Bros, que se veía todo pixelado, después vinieron el Super Nintendo, que también se veía un poco pixelado. Bueno, es eso, la técnica es como ilustrar a nivel de píxeles en la computadora. Entonces, eso es sobre todo lo que estoy haciendo ahora, mezclándolo un poco también con la parte visual de las máscaras, la parte del performance en la música, o sea, trato de mezclar todo un poco. ¿Cómo se utiliza eso ahorita en Venezuela? Bueno, en Venezuela es un poco, como decir, por debajo de la mesa. O sea, está muy underground porque no mucha gente lo conoce. Me he dado la tarea de tratar de promover, hacer talleres. De hecho, hace un mes, estuve en Yaracuy haciendo un taller de pixel art. El año pasado hice otro de pixel art. El año que viene, ahorita en febrero, haré otro de pixel art y de chip music, que es el música con las consolas. Entonces, es tratar eso, de que se dé a conocer y que vean que hay gente que está dedicada a eso. ¿Qué tan importante es la música dentro de un videojuego? ¿Qué tan importante es para la historia que se está ejecutando en una historia? Quisiera hacer que nos explicaras un poco sobre eso. Yo creo que es súper importante. O sea, la música en los videojuegos es algo básico y simplemente, o sea, si no está una música característica o que llame la atención o que no cuadre con la temática que se está llevando en el juego, al fin y al cabo no va a quedar bien integrado el juego. Igual pasa con los efectos especiales. O sea, si le ponemos en vez de un golpe un sonido de un pato, no va a quedar obviamente bien. Entonces es muy importante, es un aspecto muy importante. Igual que la gráfica, es súper importante. ¿Qué has visto tú en estos 2 días, ya 3 días con el día de hoy del Game Expo? ¿Qué experiencia has visto? ¿Cómo está la comunidad de gamers en Venezuela, en Caracas especialmente? Bueno, yo creo que poco a poco ha ido creciendo más, o sea, ya existía y ha existido, solo que siempre ha estado como en tribus, o sea, en grupos muy, muy pequeños y muy cerrados. Creo que la Game Expo lo que hace es agruparlos a todos y bueno, y tratar de seguir agrupando más gente, porque siempre se trata de buscar más y más alianzas y más gente que se pueda agrupar a lo que es los videojuegos en Venezuela, pues. Importante. En la técnica de pixelar se está utilizando mucho ahora. Yo quise saber si hay una tendencia que se está marcando ahorita hacia esto. Bueno, no tendencia, o sea, se usó, se utilizaba mucho antes porque era la manera en la que se hacían las gráficas. Ahora existe la gráfica 3D, la gráfica vectorial, obviamente. Pero el pixel art yo creo que es algo, como les comentaba ayer cuando estaba en la charla, que es algo que creo que no va a desaparecer. Si bien va a quedar a un lado un poco, porque ya existen cosas más modernas, más nuevas, siempre el pixel art otorga una técnica o un acabado que es totalmente diferente a lo que es el 3D, y yo creo que no, acá en Venezuela, por ejemplo, estoy tratando como eso, promoverlo y que crezca mucho más. Y se está usando actualmente, o sea, se usa mucho en los juegos, sobre todo para consolas de mano o teléfonos, porque la gráfica lo permite, o sea, es muy cómoda para trabajar a esos tamaños. Como es tan pequeño, se trabaja muy bien a esos tamaños. A eso iba, es decir, el espacio de pixelar puede ser idóneo para las apps, las aplicaciones de videojuegos que se puede hacer para smartphones, para teléfonos móviles de bajo precio y también para pequeñas consolas. Sí. ¿Y hay gente que lo está haciendo? Sí, sí, de hecho yo hago trabajo así, o sea, vivo de eso, trabajo de hacer pixel art y básicamente eso se puede aplicar para todo, o sea, se puede aplicar para lo que es la gráfica en el videojuego como tal, o se puede aplicar para los iconos, para, qué sé yo, los patrones dentro del juego, o sea, muchas cosas, muchas aplicaciones tiene el pixel art. ¿Qué experiencia has tenido? ¿Has creado efectos, has creado imágenes para algunos videojuegos hechos aquí en Venezuela? Acá, bueno, estoy trabajando ahora uno con Ciro Durán, y he trabajé anteriormente con otra persona que no está en el país, lamentablemente, y hacíamos gráficas, o sea, yo hacía la gráfica, el programado. Pero sí, he hecho bastantes juegos, no tan conocidos, son muy, muy poco conocidos, pero sí he hecho bastantes gráficas para juegos. ¿Hay espacio para el desarrollo, hay espacio para comercializar, para colocar videojuegos aquí en Venezuela?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que falta es quizás que el público se interese más. O sea, se interesa más en la escena de afuera que en la escena local. Entonces yo creo que eso también es algo que va dentro de la persona y dentro de la curiosidad de la persona. O sea, mientras más seamos, mientras más curiosos seamos en lo nuestro, va a hacer que crezca la industria nacional mucho más. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, más bien gracias a ustedes por la entrevista. Muchísimas gracias.